Vamos entonces a llamar, a dar el uso de la palabra al doctor Jesael Giraldo, quien es abogado de la Universidad Libre, especialista en filosofía del derecho y en derecho procesal de la Universidad Libre, especialista en derecho civil y biotecnología de la Universidad de Salamanca, doctor en derecho civil de la Universidad de Zaragoza, España, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, docente universitario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, quien intervendrá acerca de la competencia en procesos declarativos de familia y procesos de jurisdicción voluntaria. Doctor Jesael Giraldo, tiene hasta 30 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días para todos, para los integrantes de la mesa y ante todo mis agradecimientos a la Universidad Externado y al doctor Ramiro Bejarano por esta cordial invitación que usualmente me cursan para hablar sobre el Código General del Proceso. Me han correspondido varios temas, la competencia, los procesos declarativos y los procesos de jurisdicción voluntaria. Lo primero que debo decir es que en materia de competencia, lo que hizo el Código General del Proceso en los procesos de familia fue armonizar y sistematizar las diversas disposiciones aisladas que estaba en el decreto 2272 del 89, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en las normas de violencia intrafamiliar, afectación a vivienda familiar, filiación, la Ley de Discapacidad, la Ley 1306 del 2009, las del Código de Procedimiento Civil, y tratar de jerarquizarlas y armonizarlas en un solo estatuto que era el Código General. Algunos queríamos, como lo hicieron los administrativistas y los laboralistas, que hubiera autonomía en materia de familia, que es la tendencia actual, que los países tengan su propio Código Sustancial y Procesal de Familia. Y es tanta la legislación que tenemos en Colombia, empezando por los diversos libros del Código Civil sobre familia, que ya es hora de ir pensando en un código procesal y sustancial de familia, pero como no se ha trabajado en un proyecto de autonomía, como lo han hecho otros países, Panamá, Bolivia, Salvador, Guatemala, Cuba, México, Cataluña en España, Italia, nosotros todavía no podemos pensar en una autonomía total, sustancial y procesal, y nos valemos en materia de familia del Código Civil, las normas que lo complementan, y en materia procesal del Código Procesal Civil, ahora Código General del Proceso, y las normas que lo complementan. Pero lo que sí trató de hacer la Comisión fue de organizar los procesos de familia. Quedaron muchos vacíos, esta es una obra que está en creación y como toda obra humana tiene falencias que por el camino, como dice el profesor Ramiro Bejarano, se irán arreglando las cargas. En materia de competencia se tuvieron en cuenta los tres criterios que usualmente se adoptan para asignarle competencias a los jueces. El primero, facilitar el acceso a la administración de justicia. Para facilitar el acceso a la administración de justicia, hubo necesidad de cambiar algunos procesos de única instancia, dejarlos de primera instancia, otros procesos que eran de familia, pasárselos a los jueces municipales. Y verán que el código trata en lo posible de facilitarle al ciudadano el acceso al juez municipal especialmente, que es el más cercano al ciudadano. El segundo aspecto que se tuvo en cuenta fue la complejidad del asunto.
Y algunos asuntos que eran de única instancia pasaron a ser de primera instancia, como la restitución internacional de menores, porque son asuntos de bastante complejidad que no debía dejársele al juez de familia en única, además de que donde no hay juez de familia, conoce el promiscuo municipal o civil municipal. Y por último, la especialidad. En lo posible, los asuntos de familia, y por eso se trasladaron algunos asuntos que hoy conoce el juez civil, se le trasladaron al juez de familia en los artículos 21 y 22, que trae las competencias del juez de familia en única y en primera instancia. En desarrollo de esos tres principios, entonces, se mantuvieron las competencias de los jueces civiles municipales para conocer de algunos asuntos de familia, y se aumentaron otros, que eran del juez de familia en primera instancia, y pasaron a ser del juez civil municipal en primera, como son los asuntos relacionados en los numerales quinto y sexto del artículo 18 del Código General del Proceso, la publicación de testamento cerrado, la reducción a escrito de testamento verbal o la publicación de testamento otorgado ante cinco testigos o la corrección o adición del nombre o la agregación de un seudónimo que es de competencia en primera instancia del juez de familia y pasa al juez municipal en primera instancia. En la primera instancia del juez de familia, todos los asuntos de los que conoce el juez de familia en primera instancia están en el artículo 22. Se hizo solamente una sistematización y los cambios fueron muy, muy intrascendentes, fueron muy pocos los cambios. Entre otros, se tomó la ley, el artículo 26 de la ley 446 del 98, el artículo 26, que trae el listado de los procesos contenciosos sobre régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales, que son de competencia del juez de familia, además son de interpretación restrictiva, y se pasaron al artículo 22, a los numerales 10 a 20, como quiera que se derogó el artículo 26 de la ley 446 del 98. Un proceso importante en familia que lo venía conociendo el juez civil, que es el proceso de imposición de sanción, de la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil por el ocultamiento o distracción de bienes sociales por uno de los cónyuges o los compañeros permanentes, se le traslada al juez de familia. Se precisa la competencia sobre la rescisión por lesión enorme, en lo que había alguna discusión en los juzgados de familia, como quiera que ese artículo 26 de la ley 446 del 98 solo le asignó al juez de familia la rescisión por lesión enorme de la partición realizada en la sucesión, pero no le asignó la rescisión de la partición por lesión enorme de la sociedad conyugal o de la masa social en la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, la rescisión por lesión enorme de las particiones se le traslada al juez de familia y se aclara esa competencia. Hay muchas discusiones con algunas normas que han resultado contradictorias. Por ejemplo, en el artículo 22 está la privación y suspensión de la patria potestad, la rehabilitación de la patria potestad y la administración de los bienes del hijo como procesos de primera instancia. Y está la inhabilitación judicial por discapacidad mental relativa como proceso de primera instancia. Luego, en el cuerpo del código donde se desarrollan estos procesos, se mencionan varias providencias como apelables. Sin embargo, allá en el título primero, capítulo segundo, artículos 390 y siguientes, en procesos verbales sumarios, se colocó en ese capítulo segundo disposiciones especiales
en donde se colocan los procesos de inhabilitación judicial, privación y suspensión de la patria potestad, restablecimiento de la patria potestad y la administración de los bienes del hijo. Esto dio lugar a que algunos juristas, como el doctor Ramiro Bejarano, escribieran un artículo en Ámbito Jurídico, diciendo que hay una contradicción y que habrá que interpretar de que esos procesos son de dos instancias. La verdad es que esos procesos están previstos como procesos de primera instancia, es decir, que tendrán la doble instancia. Y si se advirtiera alguna contradicción, porque no están en el listado de los procesos verbales sumarios, están en el listado de los procesos de primera instancia del artículo 22. Pero si realmente generaran alguna discusión, ese capítulo que a mi juicio quedó mal insertado, ese capítulo no tenía por qué estar en los procesos verbales sumarios, sino en los procesos verbales, disposiciones especiales, al lado de las otras disposiciones especiales, del proceso de pertenencia, del proceso divisorio, el proceso de expropiación, etc. Quedó donde no debía quedar ese capítulo de disposiciones especiales, el capítulo segundo del título primero, quedó en los procesos verbales sumarios cuando debía estar en los procesos verbales. Pero si hubiera que resolver la discusión por vía jurisprudencial, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado a propósito de una duda que existía con la Ley 446 del 98, artículo 148, modificado por la Ley 510 del 99, sobre competencias de las superintendencias, donde había una duda de si la apelación la decidían las entidades administrativas, las mismas superintendencias o el sector jurisdiccional, y la Corte Constitucional falló en el sentido de que cuando hay una contradicción entre normas generales y una norma excepcional, la interpretación es restrictiva y debe prevalecerse la interpretación que acoja la mayor garantía para el ciudadano, que resulte más garantista para el ciudadano. Y por supuesto, como en Colombia la regla general es la doble instancia prevista en el artículo 31 de la Constitución Nacional, prevalecerá la interpretación de que estos procesos son procesos de doble instancia y no un proceso de única instancia como podría pensarse por haber quedado esas disposiciones especiales insertadas en el artículo, insertadas en el capítulo 2, artículos 393 y siguientes del Código General del Proceso. Asimismo, el Código General del Proceso acabó una excepción a la conservación de la competencia que teníamos nosotros en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, donde vienen las tres excepciones a la conservación de la competencia o perpetuatio jurisdicciones, que son la demanda de reconvención, si la demanda de reconvención es de mayor cuantía, si interviene un sujeto con fuero especial, cambia la competencia, o si aprobado el inventario muestra que el proceso es de mayor cuantía, entonces se cambia la competencia. Hoy el artículo 27 del Código General del Proceso elimina la excepción del inventario de avalúo, de manera que aún si aprobado el inventario del avalúo, los bienes muestran que el proceso es de mayor cuantía, se conserva en el juez municipal la competencia, no se altera. Y se sigue alterando por tres excepciones: la demanda de reconvención, la intervención de sujeto con fuero especial, o cuando la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le quita al juez del conocimiento el proceso para enviar la sentencia a un juez de ejecuciones de sentencias, como está previsto actualmente en el Código General y como estaba ya en la Ley 1395.
Se creó también una norma nueva, autónoma, para acabar con alguna interpretación que malogró la intención de los redactores del Código de Procedimiento Civil del 70, que era el fuero de atracción en materia sucesoral, de que cualquier controversia relacionada con la sucesión y que se suscitara con ocasión de la sucesión, debía conocerla el juez de la sucesión, artículo 23, numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, dio lugar a diversas interpretaciones. Entonces, ahora en el Código General hay una norma autónoma nueva, que es el artículo 23, que dice: el juez de familia que esté conociendo del proceso de sucesión, si el proceso es de mayor cuantía, conocerá de los siguientes procesos relacionados con la sucesión. Ya no cualquier proceso, como lo decía el Código de Procedimiento Civil, sino los siguientes procesos. Siempre que el proceso sea de mayor cuantía y sin necesidad de reparto. Lo conoce el mismo juez que adelante el proceso de sucesión y se relacionan allí los procesos contra el régimen económico del matrimonio o derechos sucesorales que estaba en el artículo 26 de la ley 446 del 98 y que están ahora de los numerales 10 a 20 del artículo 22 del Código General del Proceso. Hay una norma que ha generado mucha controversia, que es la ruptura del principio de congruencia. La controversia se suscita en torno al enfrentamiento actual que hay a nivel europeo y a nivel americano sobre la prevalencia de las escuelas, de cuál de las dos escuelas prevalece, si la escuela garantista o si la escuela publicista o del activismo judicial. Y hay quienes sostienen que en un sistema democrático donde impera el derecho a la igualdad, necesariamente el sistema debe ser garantista y que solo en los sistemas autoritarios se permite el activismo judicial y que por lo tanto la prueba de oficio, el impulso procesal del proceso, la integración del contradictorio, la carga dinámica de la prueba, son rezagos de los sistemas autoritarios de la primera mitad del siglo XX, que quedaron en esos códigos italiano, alemán y español, y que debe derrotarse de los actuales procedimientos, y que debe prohibirse, mientras que la escuela activista o publicista propugna por una mayor actividad del juez. Considera que el proceso no es un fin en sí mismo, que esto no es solo una contienda entre particulares y que lo que debe prevalecer es la garantía de los derechos sustanciales del ciudadano y que el juez tiene que intervenir para asignarle el derecho a quien le corresponda y que en los estados sociales de derecho es imposible pensar. Dándole prelación al principio dispositivo, como quiera que sea un Estado liberal. Pero hoy la Comisión Revisora y Redactora no podía darle prelación al principio dispositivo porque este es un Estado social y constitucional de derecho donde el Estado es un Estado interventor. De ahí que tengamos tantas normas de intervención del juez, poderes disciplinarios del juez, poderes de dirección e impulso procesal, de decreto de pruebas de oficio, de carga dinámica de la prueba, de integración del contradictorio y de ruptura del principio de congruencia. Es decir, que el juez se pueda apartar de lo pedido, de lo excepcionado y de lo probado, y apartarse de esos límites y decidir de oficio en algunos casos. Ya lo teníamos en materia laboral, en lo que no ha habido mayor controversia. Ya lo teníamos en materia de familia, en asuntos de menores, alimentos, visitas, custodia, patria potestad. Y ahora se extendió en el artículo 281 a todos los asuntos de familia donde el juez considere que debe proteger a los niños, a los adolescentes, a las personas de la tercera edad o a los discapacitados.
Esto ha generado mucha controversia. Aquí en estos escenarios se han dictado conferencias en contra de esa ruptura del principio de congruencia porque atenta contra el principio democrático. Pero habrá que insistir en que el sistema nuestro es un sistema social y que de todas maneras el juez no podrá vulnerar ni el derecho a la igualdad ni el derecho al debido proceso porque entonces su decisión se convierte en una vía de hecho. Ese es un tema, hay una conferencia importantísima del anterior Congreso de Derecho Procesal presentada por el maestro Edgardo Villamil Portilla, precisamente sobre este artículo 281 que no solo rompe el principio de congruencia en materia de familia, sino también en el derecho agrario. Y he dicho esto sobre la competencia, hay mucho más que decir sobre la competencia. En los libros que ha publicado el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, hay una ponencia mía sobre modificaciones que introduce el Código General del Proceso en el proceso de familia, mucho más extensa y más amplia en materia de competencia y en materia de cada uno de los procesos. Hay otra reciente sobre reformas introducidas en el proceso de sucesión y la última de Pereira sobre sujetos procesales especiales, especialmente sobre la capacidad para ser parte del concebido, lo que está generando un terremoto, una tempestad jurídica en Europa. Porque entonces si el concebido es sujeto procesal y tiene capacidad para ser parte en el proceso, se discute. Si el concebido ya con una capacidad autónoma puede impedirle a la madre el ejercicio de determinados oficios, determinadas profesiones, si puede pedirle al juez de tutela, al juez constitucional, que impida el aborto en los tres casos excepcionales presentados por, autorizados por la Corte Constitucional en la sentencia 355, si puede pedir medidas cautelares, si puede impugnar, si puede reclamar antes de nacer, si puede pedir medidas cautelares innominadas para la protección de la herencia, etcétera, etcétera. Todo esto es objeto en este momento de una ardua discusión, incluso política, de los que consideran que ahora la personalidad surge con la concepción al amparo del artículo 53 del Código General del Proceso. El primer proceso y tal vez el más conflictivo que ha habido, y en la actualidad hay muchos procesos de esta naturaleza en los juzgados, es el proceso de filiación, es decir, de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. La filiación es relación padre-hijo, madre-hijo, puede ser matrimonial, extramatrimonial, o civil o adoptiva, puede ser biológica o consanguínea o genética, o puede ser legal o social, si es la ley la que determina quién es padre de quién, como ocurre en el caso de la adopción y en el reconocimiento de hijo extramatrimonial. Y estas relaciones padre-hijo generan mucha controversia y nosotros teníamos dos procesos para definir todas estas controversias, un proceso especial para menores y un proceso ordinario para mayores. Ahora el Código General los unifica y queda un solo proceso, el proceso verbal, tanto para mayores como para menores, pero con muchísimas especificidades en el artículo 386 del Código General. El primero es que se admiten alimentos provisionales, cosa que es novedosa en Colombia, siempre que haya apariencia de buen derecho o que la demanda tenga fundamentos razonables, el juez decreta alimentos provisionales aún desde el autoadmisorio de la demanda y desde el momento en que le llegue la prueba que le dé la convicción de que el demandado no es el padre, le quita los alimentos provisionales. Es una primera gran modificación. Otra es que nosotros siempre decretábamos la prueba de STR, Short Tandem Repeat, sobre el ADN para la investigación o impugnación de la paternidad. Y ahora C386 dice, es la prueba que se ajuste a las últimas tecnologías, porque esa modalidad de prueba científica de STR va a ser superada y está siendo superada ya en Europa, en algunos países europeos, próximamente llegará a Colombia, entonces el código ya se adelantó.
dijo, la que se esté practicando de acuerdo con las últimas investigaciones científicas. Es súper importante anotar que fueron a la Corte Constitucional a decirle que declarara inconstitucional la posibilidad de quitarle los alimentos al hijo, porque eso atentaba contra el interés superior del menor y contra su desarrollo integral y el derecho a tener una vida digna. Y la Corte Constitucional le dijo no, para nada. En la sentencia C-258 del 2015, de mayo del 2015, dijo la Corte, es constitucional poderle quitar los alimentos al hijo si ya hay una prueba que razonablemente conduzca al juez a pensar que el padre no es tal, que no lo es, que el que funge como padre no es el padre. Se prevé la sentencia anticipada. El Código General del Proceso trae la sentencia anticipada en el artículo 278, pero aquí trae una regulación especial de sentencia anticipada en dos casos. Cuando no se contesta la demanda o cuando no se controvierte el dictamen pericial. Si no se controvierte el dictamen pericial y ese dictamen pericial conduce al juez a pensar, miren que no hay tarifa legal, pese a que haya tarifa científica, porque existe indiscutiblemente tarifa científica en la medida en que el juez tiene pocas probabilidades de apartarse por sus conocimientos científicos de las conclusiones de los expertos, de los genetistas. No hay tarifa legal. En Colombia los jueces se han apartado de la prueba científica. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia emblemática o una sentencia hito, como llaman ahora los teóricos del derecho a estas sentencias orientadoras y primigenias, dijo el 16 de diciembre del 2005, con ponencia del doctor Silvio Fernando Trejos, que el juez puede apartarse del dictamen. El Tribunal de Bogotá se apartó de un dictamen pericial que traía 8 marcadores genéticos de incompatibilidad y el tribunal dijo, este dictamen no nos ofrece a nosotros ninguna credibilidad. Este es un dictamen amañado. El demandado se negó a la repetición de la prueba. Esa prueba fue de dudosa práctica y de dudosa aportación al proceso. Se apartó y no le dio ninguna credibilidad y falló con los otros elementos históricos que tenían el expediente y falló en contra. Y la Corte dijo, aquí no hay tarifa legal. De manera que si la prueba le da al juez la convicción de que el demandado sí es el padre o que no lo es y no se controvierte esa prueba, dicta inmediatamente sentencia. Se recupera la presunción de que la renuencia a la práctica de la prueba constituye aceptación de la paternidad. Se morigera un poco lo que traía la ley 721 del 2001, que establecía, la ley 721 del 2001 establecía que si el demandado era renuente a la práctica de la prueba, se le declaraba padre. La Corte Constitucional dijo, eso es tarifa legal. Con la sola renuencia no se le puede declarar padre. Trae una cosa muy importante este proceso de filiación, que es la contradicción del dictamen pericial, la contradicción de la prueba científica se va a hacer por escrito, como una excepción al régimen general previsto en el Código de que la contradicción debe realizarse en audiencia. Se cita al perito para que sustente el dictamen en la audiencia. Estas son como las modificaciones más sobresalientes que trae el proceso de filiación. Y vamos a ver un proceso que es el proceso de inhabilitación judicial. Vamos a verlo rápidamente. Desapareció en Colombia con la ley 1306 de 2009 el proceso de inhabilitación judicial, de interdicción por disipación. Y fue reemplazado por el proceso de inhabilitación judicial. Es un proceso menos agresivo, menos invasivo de los derechos fundamentales, donde ya no se declara la interdicción, sino una inhabilitación. Se inhabilita al discapaz mental relativo para realizar ciertos negocios. Ya no se le quita la administración de los bienes, continúa administrando los bienes y ya no se le nombra un curador para que lo represente. No pierde su capacidad de representación, no pierde su capacidad de administración de los bienes. Se le nombra un guardador nuevo en Colombia, que es el consejero. Cuando vaya a sobrepasar
el límite que el juez le colocó en la sentencia de los negocios jurídicos que puede celebrar, 5 salarios, 100 salarios, 200 salarios, etcétera, y va a sobrepasar ese monto que el juez le fijó en la sentencia previo a un estudio complejo realizado por un equipo interdisciplinario, un dictamen pericial, que también su contradicción puede ser por escrito, también puede ser por escrito por la complejidad del dictamen, simplemente el inhábil le pide autorización al consejero para realizar el negocio, pero lo realiza él, el inhábil, no el consejero. El consejero no lo representa. Esta es una institución para Colombia nueva, la institución del consejero no existía. Y esto que está en la ley 1306 del 2009, se pasó al artículo 396 del Código General del Proceso, y se pasó tal cual porque acababa de ser redactado, y quedaron algunas inconsistencias en el artículo 396, como una, que el consejero hace inventario de los bienes. El consejero no hace inventario de los bienes. ¿Por qué no hace inventario de los bienes? Porque no va a administrar bienes, no se le entregan bienes. Estaba en la ley 1306, esta ley 1306 la proyectó un equipo muy especializado en temas de familia, y la comisión lo trasladó al Código General del Proceso y quedó esa imprecisión. Se mejoró la norma en cuanto que la ley 1306 dice que el mismo afectado puede pedir la inhabilitación judicial. El Código General dice cuando eso ocurra, cuando sea el mismo afectado, el proceso será de jurisdicción voluntaria. Y por último, ya para terminar, el proceso de alimentos sufrió una gran transformación. Había un proceso de alimentos para mayores y un proceso de alimentos para menores. Ahora quedó un solo proceso verbal sumario con las especificidades que trae el artículo 397 del Código General del Proceso. La primera, el juez queda limitado para decretar alimentos provisionales, y con esto se acaba un poco la discrecionalidad de algunos jueces que fijan a ojo los alimentos provisionales, afectando gravemente al alimentante, porque el hijo o el alimentario no tiene un derecho sobre el patrimonio del alimentante. Él tiene un derecho a una cuota alimentaria de acuerdo a su necesidad. Entonces la comisión dijo, cuando el juez vaya a fijar más de un salario mínimo como alimentos provisionales, tiene que estar probada la necesidad, la cuantía de la necesidad. ¿Cuánto necesita? Necesita 20, el juez se los va a fijar si el demandado tiene capacidad económica. Pero si no está probada la capacidad económica, le va a fijar solo un salario mínimo. El cobro de alimentos provisionales se va a hacer en el mismo proceso. Y se acaban los procesos de aumento, disminución o exoneración de cuota, procesos autónomos, y estos aumentos, exoneración o disminución de cuota se hacen dentro del mismo proceso en una audiencia, se convoca una audiencia. Se puede prestar caución por 2 años de alimentos para que se levanten las medidas cautelares. Es otra previsión nueva que trae. Y por último, digamos, del proceso de alimentos, que los procesos, los alimentos provisionales se van a cobrar en el mismo, cobrar en el mismo expediente, mediante un proceso ejecutivo que se adelanta en el mismo expediente en cuaderno separado. Y luego trae una norma que no es lo mejor para el trámite del proceso, pero que hubo que hacerlo por la cantidad de disposiciones que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es que en lo no previsto en este artículo 397 se aplica el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006. En otra oportunidad podremos ampliar sobre los procesos de jurisdicción voluntaria. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Jesael Giraldo.